From Mexico to the mountains of Big Bear to now the beaches of San Diego, Canelo Alvarez is a traveled fighter when it comes to his training camps. He has set camp here in the city and now has turned the garage in his house into a boxing gym as he prepares for Alfredo Angulo. As you can see, it's media day here at House of Boxing Gym. It's crazy packed as Canelo Alvarez speaks to us about the challenge that is Alfredo Angulo on Showtime pay-per-view. Marcos Villegas for the Boxing Channel, here with Saul Canelo Alvarez. You, of course, taking on Alfredo Angulo on pay-per-view March 8th. And in interviews, I've heard you say that you feel this fight's going to be a hard one, but not a difficult one. What do you mean by that? No, porque son es una pelea dura. Es un peleador duro que siempre va al frente. Es un peleador que pega, que aguanta. Y esas son peleas duras, ¿no? Un peleador difícil es un peleador que se mueve, que se está moviendo, que es un peleador técnico. Esas son peleas difíciles. Esta es una pelea dura y difícil a la vez, se puede decir también, ¿no? Porque son peleas donde hay que tener mucha condición, mucha inteligencia para que no, porque estas peleas son con un golpe pueden cambiar todo una pelea, entonces por lo mismo hay que estar listos todo durante toda la pelea. Would you agree with the statement that people have said, fans, that he's a one-dimensional fighter? Lo es un peleador de un solo estilo que siempre va al frente, es un peleador que pega, que aguanta y ese es un solo estilo. How do you feel the body shots are going to factor in this fight? Siempre el trabajo al cuerpo siempre es muy bueno, siempre hay que trabajarlo, funciona muy bien y siempre funciona en cada una de las peleas. Do you think he'll be able to handle your body attack when you get him against the ropes, when you land your shots to the liver? Do you think he can handle that? Bueno, es un peleador que aguanta. Él es un peleador que aguanta todo en el cuerpo, en la cabeza. Sí, es un peleador que aguanta y por eso es que hace las peleas duras, ¿no? Porque aguanta y pega y yo siento que sí, es un peleador que aguanta. But do you feel you could stop him with body work? Bueno, mira, nunca uno siempre se prepara para los 12 asaltos, nunca estás enfocado en noquear. Es algo que se da durante la pelea, durante el trabajo que estás haciendo. Y si se da, bueno, y si no, hay que trabajar durante toda la pelea. Do you feel that your performance that you had with Floyd has affected the way boxing fans view you? No, mira, yo tengo mis fans y siempre están ahí. Hice lo mejor que pude en esa pelea y lo vieron. Siempre estaba tratando de ganar la pelea. Floyd es un peleador muy inteligente, es un peleador con mucha experiencia y uno se siente listo siempre para ganar, siempre te preparas para ganar, te sientes listo para ganar, pero esa noche simplemente no fue mi mejor noche, hay que seguir adelante, tengo un futuro por delante muy grande y hay que seguir. Mayweather McDonough, what do you think about it? Because I know everybody wants to ask you about it. No, bueno, va a ser una pelea interesante, hay que esperar a ver. Canelo, gracias. Gracias.